Oh, mira, ya también llegó Isaac. Puros nuevos. Ahora sí que estamos todos, yo, Aldo también. Esos son los únicos que habían venido, ¿verdad? Porque Guido no, apenas se unió. Vamos a darle la bienvenida a Guido al grupo. Es la primera vez. Ese guerrero. Oye, ahora sí conviene hacer la captura porque necesito evidencia de que uso el MIR. Entonces, ¿cómo ve? Todavía me piden evidencia de que sí lo uso. Oh, Lo andan no. ¿Cómo presumiendo en el creen? Face, sus clases, pero pues no saben si es de clases. ¿Cómo? Lo presumen mucho el Tec, pero pues no saben Ay, realmente si es de clases, todavía. ¿verdad? Ándale, probablemente no doy clases por eso. No confían en usted, Es. Miki. Pues yo creo que es Si lo quiere, ahorita menos le que. digo a unos amigos para que se unan y tenga 20 en la clase. Y ya le ¿Para tome qué no? captura. No, ya con eso, ya con eso. Ya con eso, Hola, porque si no, entonces van a decir que es juego este. Inge, ¿está triste porque no tiene alumnos o qué? Sí, la verdad que sí, hombre. Yo O decía, nomás para eso vivo, para dar ¿quién clases, está y luego no colero para vienen. clase? ¿A quién no ¿Otra voy a vez? colar a su clase entonces? ¿Cuál de todos? Otro. ¡Ea! ¡Qué bárbaro! Oh, ahí fue donde hicieron los exámenes, ¿verdad? No, no, no. Es la casa del Ahora estudiante. ahí. Es la guarida de los alcohólicos. Ya sé a quién voy a reprobar entonces. También Ricardo Ya aquí no hay estaba. problema. Ulises. Ulises es la mala influencia. Échame Sí, la culpa a hombre. mí. Sí, a Ulises vamos a reprobar primero. No pasó el anterior, entonces, bueno. Ya ni modo. Bien, Es un bien puro prendidos, Ulises. claro. Bien prendidos. A ver, acá está. Ah, pues que tenía que, mandar evidencias de que estoy, que estoy dando clases en el MIR. O que sí lo sé usar para el verano, dicen. Que sí lo sé usar, entonces que sí me van a dar chance de dar verano porque ya mostré evidencias. Ay, no. Necesito grabar eso, nomás déjenme grabarlo y ya ahorita empezamos. Ok, vamos ahora entonces a continuar con la parte de las líneas de influencia. Ayer habíamos visto solamente la línea de influencia para la reacción. Si quieren, ya apaguen sus cámaras, me voy al pizarrón. Ver, ayer teníamos entonces una viga así estáticamente determinada con una longitud y a una distancia X la carga puntual. Luego teníamos la reacción en B que era X sobre L y la reacción en A que era 1 menos X sobre L. Bueno, vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte antes.
Más bien, un corte donde todavía esté la puntual. Ahí. Entonces, vamos a tener... En ese diagrama de corte tendríamos así, 1 menos x sobre l y la carga. Y vamos a hacer otro corte. A ver si se ve, porque no sé si se vea. Sí se ve, Inge. Necesito ver la parte de abajo, no, necesito ver si se ve la parte hasta abajo. Ok. Vamos a hacer otro corte. Después de que ya pasó la puntual. Hasta aquí. Si quieres, le ponemos un punto así, un punto D. Y un punto D. Así. Vamos a encontrar la función de corte. Y en este otro también vamos a encontrar la otra función de corte. Si hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0 hacia arriba positivo, tendríamos entonces la reacción en A, que sería 1 menos X sobre L menos 1 y menos B1 de X igual a 0. Y entonces B1 de X va a ser igual a menos X sobre L. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer otra vez la suma de fuerzas. La suma de fuerzas en Y para el otro segmento cuando la carga ya pasó el punto D. Y entonces tendríamos 1 menos X sobre L menos B2 de X. Y entonces B2 de X va a ser igual a 1 menos X sobre L. Esas dos funciones que acabamos de encontrar son la línea de influencia para el corte en el punto D. Eso significa entonces que con esta primera función yo voy a encontrar el valor del corte en el punto D cuando la carga se mueva antes del punto D. Y con esta otra función yo voy a encontrar la línea de influencia o el valor del corte cuando la puntual ya pasó el punto D. La X quedamos entonces que empieza siempre aquí y va a llegar hasta el otro lado, hasta L, en esa dirección. Entonces, para trazar la línea de influencia, para trazar la línea de influencia del corte de una viga, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esa es mi viga. Es una viga que tiene 20 metros y el punto D lo vamos a poner a 9 metros.
Ahí está el punto D, y yo quiero saber entonces el corte en el punto D cuando la carga puntual recorre la viga. Entonces, cuando la carga está antes del punto D, voy a usar esta primera función. Cuando la X vale 0, entonces B1 en 0, pues es igual a 0, porque queda aquí 0 sobre 20, y estaríamos en este punto. Cuando la X vale 9, sería B1 de 9, tendríamos entonces menos 9 sobre 20. ¿Y cuánto da menos 9 sobre 20? Menos 0.45. Entonces, en este punto tendríamos menos 0.45, y esta sería la línea de influencia para el corte en el punto D, cuando la carga entra en A y se mueve hasta el punto D. Cuando la X vale 9, también podemos usar esta función. Es decir, que la primera función sería para una X así, hasta la posición de D, y para una X desde D hasta la longitud de L. Es decir, esta es la posición, ¿no? De X, si quiere póngale así. Entonces, esta función es válida desde 0 hasta dx. Dx sería la distancia hasta el punto D. Y dx hasta L, pues sería desde el punto hasta el final. Entonces, si se fijan aquí, esta dx, pues también la puede usar en esta segunda función. Y tendría entonces, así, b2 en 9 sería 1 menos 9 sobre 20, que sería el punto 55, y ese punto 55 sería positivo, así. Cuando la X vale 20, entonces tendríamos B2 en 20, y entonces tendríamos 1 menos 20 sobre 20, y eso daría 0. Entonces, esa sería la línea de influencia B2 de X cuando la puntual ya pasó el punto D. Entonces, de esa manera, con estas dos funciones, construimos la línea de influencia para el corte. Y ahí le pueden poner línea de influencia para el corte en el punto D. Mande. ¿Qué es lo que dice al final de B2 igual a 1 menos 20 sobre 20? Okay. Sí, es que es X sobre L. Es X sobre L, entonces la X vale 20, sería 1 menos 20 sobre 20. Muy bien. A ver, entonces. Ahí vale. No entendí eso de la última X, porque era 20. Es que estoy viendo acá la igualdad y me confundí. No sé si era 11 o 20, pero ¿por qué es 20, pues? Oh, porque es el último punto acá en D. Es la última distancia. La longitud de la viga tiene 20. Por aquí lo pusimos, mira. Esa es la longitud de la viga. La X va desde 0 hasta L. Entonces aquí sería 0, aquí es 9 y acá la X vale 20. Cuando la X vale 20, se supone que en ese punto está la puntual y entonces usamos esta segunda ecuación de corte. Y sería 1 menos la X vale 20 sobre la longitud, que también es 20, pues da 0.
Y sería entonces este punto, y ya podemos trazar la línea desde el punto, desde el valor que nos dio aquí de 1 menos 9 sobre 20 hasta 0. Es decir, del punto 55 hasta 0. Ok. Sí, ya. Ok. Entonces, esa línea de influencia es la línea de influencia para el corte en el punto D. Así. Línea de influencia para el corte en D. Y entonces, recuerdan, la puntual se va a mover a lo largo de la viga. Si la puntual se para aquí en 8, si la puntual se para en 8, entonces el valor del corte en D sería menos 8 entre 20. Ese es el valor del corte en B. Si la puntual se para acá en 15, si la puntual se para acá en 15, entonces esta altura sería 1 menos 15 sobre 20, y ese valor es el corte en el punto D. Es decir, es el corte que está generando en D cuando la puntual se paró en esa posición. ¿Sí? Sí, Inge. Ok. ¿Le puedo borrar de este lado? Bueno, no, todavía no. Todavía no. Vamos a usarlo para el momento. A ver. Entonces, nada más de nuevo quiero que quede claro que esas líneas de influencia me van a dar el valor del corte en D cuando la carga esté en cualquier posición, antes o después del punto D. Pero el valor del corte es el valor en D. A ver, la viga mide 20, la carga puntual se para en 8. Yo ya tengo la línea de influencia para el corte en D, y el corte en D o el punto D está a 9, aquí está. Así. ¿Qué tengo que hacer yo para encontrar el corte en D? ¿Poner la carga en D? No, la carga se paró ahí. Y yo quiero encontrar el valor del corte en D. ¿Cómo le hago? Si no tuvieran la línea de influencia, ¿cómo le hacían para encontrar el corte en D? Ponen la viga en equilibrio, cortan en D, y hacen suma de fuerzas en Y. ¿Sí está claro? Sí. Pone la viga en equilibrio. Una vez que pone la viga en equilibrio, corta en el punto D y hace suma de fuerzas en Y, y entonces va a encontrar el corte en el punto D. Como la carga está antes del punto D, entonces usamos esta línea de influencia que tenemos aquí, que sería V1 de X igual a menos X sobre L. Entonces, sin hacer equilibrio, sin hacer el corte,
yo puedo saber cuánto vale el corte en D cuando la puntual se para en 8. Yo sustituyo, entonces, en la función, en la primera función, sustituyo menos 8 entre L, que es 20, menos 8 entre L, que es 20, y ese es el valor del corte en D. Eso que puso debajo de los apoyos es... ¿Por este? No, acá en la, al principio. ¿Eso se tomaría como la fuerza, digámoslo así? ¿Esto? Ajá. Sí, esas son las reacciones en esta viga que ya está en equilibrio. Ah, ok. Este segmento también está en equilibrio. Ajá. Tiene la puntual aquí. Este otro segmento también está en equilibrio, pero la puntual ya está del otro lado. Y este sigue siendo válido, el equilibrio sigue siendo válido. Entonces tenemos para este caso, antes del punto D, una función. Y para el corte en el punto D, cuando la puntual pasó D, pues tenemos la otra función. Por eso pudimos trazar esta línea de influencia para el corte en D. Entonces la carga va a pasar por toda la viga. Dependiendo de dónde se pare, yo puedo calcular cuánto vale el corte en D cuando la carga se paró en ese punto. O si la carga se para aquí, pues yo calculo también, con la línea de influencia, calculo el valor del corte en D. ¿En ese segundo tramo lo tomó desde completo? O desde... Sí, completo, no, completo. Completo, es que es el mismo equilibrio. Hicimos uno... Uno, cuando la puntual está antes de D, y otro cuando la puntual ya pasó D. Ah, ok. ¿Y por qué en el... ok, ya entendí. Sí, no alcanza a llegar hasta el otro apoyo, nada más pasó el punto D, la puntual. Y todavía no llega, sí, y entonces sigue siendo este equilibrio. Ajá. Sí, es que me revolvía porque... Está el mismo 1 sobre, 1 menos X sobre L. Por eso preguntaba si era... pero aquí está el 1 todavía. Ajá, aquí está el 1 todavía. Y acá el 1 ya pasó, la puntual ya pasó. Ajá, sí. Es que no está... ahí me estaba confundiendo. Pensé que lo había hecho de derecha a izquierda. Pero no, ya vi Yo he visto, creo que sí he visto algunos libros que lo hacen al revés, para no tomar en cuenta el 1, pero pues ya lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a hacer así, hacia la derecha todo, y entonces hacemos una función antes del punto D, cuando la puntual está antes del punto D, y otra función cuando la puntual está después del punto D, pero el X sigue siendo desde acá, desde 0, aquí es 0. Y esta primera función nada más es válida de 0 a la posición de D, y la otra sería de D a la a L, a la longitud. Sí, lo partió en dos tramos dependiendo de... Dependiendo de uno antes de D y otro después de D. Pero uno antes de D significa que la puntual está en D. Perdón, que la puntual está antes de D. Y el otro tramo es cuando la puntual ya pasó D. Ya no está aquí. Ya no está aquí, ya pasó. Mi diagrama de cuerpo libre es este nada más. Hasta aquí. Hasta aquí es uno, y hasta antes de D es el otro, son dos. ¿Sí? Y entonces cuando hacemos la suma de fuerzas, pues me va a dar dos funciones para el corte. La primera función me da el corte en D, cuando la puntual está antes de D, y la segunda función me da el corte en D, cuando la puntual ya pasó el punto D. Y entonces les decía, yo tengo ya la posición del punto D es 9. La longitud de la viga son 20. Entonces yo puedo calcular la línea de influencia con las dos funciones, con V1, con V1 y con V2, puedo calcular estas dos rectas. Y entonces este es la línea de influencia para el corte en D debido a la puntual móvil. Entonces, si yo quiero calcular el corte en D cuando la puntual se para a 8 metros,
Pues entonces la puntual está antes de D y uso esta función. Esta función me da esta altura, que sería menos 8 sobre 20. Ese valor que me da aquí es el valor del corte en el punto D. No donde está la puntual, sino en el punto D. ¿De acuerdo? A ver, no sé si esa parte no la puedan entender. Sí, pues es igual que en las otras. A ver. Entonces vamos a ignorar la distancia de 9. Ahorita sí, porque es corte. Cuando usamos la distancia, pues va a ser momento. Pues no quería borrar aquí. A ver. Ya tenemos las dos funciones. Y entonces quería hacer un ejemplo. A ver, de cómo construimos aquí la línea de influencia, ¿tienen preguntas? No. Donde me surgieron las dudas ya fue la parte de rosita, hasta el número abajo que hizo. Ok, entonces déjenme borrarle aquí para hacerla primero a mano, y digo primero sin la línea de influencia y luego con la línea de influencia. Acá en la viga en equilibrio, Inge. Sí. ¿La X se toma como una fuerza? La fuerza es el 1. X es la distancia. X es la distancia. La fuerza, la única fuerza que hay es esta y es la carga unitaria. Ajá. No hay y otra fuerza. Ahí no alcanzo a carburar, dijeron por ahí. El menos X sobre L de la del equilibrio. Ahí. A ver, no sea así conmigo. Eso es lo que hicimos muchas veces con la viga, con la carga unitaria. Mira, vamos a ver aquí. ¿Dónde está este? Es que me confundo a mí. Yo sí. Con la distribuida, o sea, fácil. Estoy feliz. Pues, es sí, algo. Sí. A ver, vamos haciendo esto. Mira tú, Karime. Tenemos el punto de ahí. Y sí. la carga se paró a 8 metros. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Cómo le hago para calcular el corte en D? Equilibrio. Tengo que hacer equilibrio primero. Y entonces, la reacción de acá serían 8 entre 20. Y la de acá serían 12 sobre 20. Y ya está en equilibrio. ¿Verdad? Sí. Ok. Entonces, si yo trazo el diagrama de corte, entonces voy a tener algo así. ¿Verdad? Y entonces puedo saber cuánto vale el corte aquí, porque esta línea es una línea constante, y entonces serían 8 veinteavos. Pero como está abajo, entonces sería menos 8 veinteavos, para que con 8 veinteavos aquí subamos, ¿no? Entonces aquí serían menos 8 veinteavos. Y ese no cambia, es una línea, no hay más carga. Entonces llega hasta la otra reacción, con la reacción sube. ¿De acuerdo? Y entonces, esa es la parte que les he estado diciendo. Yo estoy encontrando el valor del corte en D cuando la puntual está acá. Eso me da la línea de influencia. No tengo que hacer todo este trabajo. Ya tengo yo la línea de influencia. Solamente uso la función de la función de V1 cuando la puntual está antes del punto D y ya sé cuánto vale el corte en D. Aquí, cuando yo hago mi diagrama de corte, pues tengo que deducir que el corte en este punto es igual que este, pero negativo porque
Ah, está abajo. ¿Se acuerdan que el corte arriba era positivo y abajo era negativo? Entonces, estas líneas de influencia, estas dos líneas de influencia para el corte en el punto D, me dan el valor del corte cuando la puntual está en algún punto, antes o después de D. Si está en el punto D, pues ya les va a dar, antes les va a dar punto 45, después les va a dar punto 55. Pero este tiene que dar 1, que es la puntual. Entonces, si la puntual se para en D, si la puntual se para en D, entonces todo el corte pues vale 1. La suma del corte, ¿no? Tendrían un corte positivo y un corte negativo. La suma, pues, vale 1, que es la fuerza que le estamos aplicando. Entonces, esta es la parte que les estaba comentando yo. La línea de influencia para el corte en el punto D, esta línea de influencia o esta línea de influencia, me dan el corte en D debido a que la carga se paró en algún punto, antes de D o después de D. Aquí se paró antes de D, entonces uso esta función, menos 8 sobre 20, y eso es lo que vale el corte en D. Si la puntual se para en otro punto después de D, aquí tenemos D, si la puntual acá se paró a 16, ya está después del punto D, porque el punto D está 9, entonces ya tengo que usar esta otra función. Entonces el valor del corte en D debido a la posición donde está la puntual de 16 sería 1 menos 16 sobre 20. Y eso me da un valor positivo. Es decir que el corte para esta viga iría a, no sé, algo así. Luego baja aquí y se viene hasta la reacción y sube con la reacción. Entonces, si se fija, el corte en D es un valor positivo, sería 1 menos 16 sobre 20. Entonces, es el corte en D cuando la puntual se paró acá. Es el corte en D cuando la puntual se paró de este lado. Y este diagrama de corte que estamos haciendo, bueno, pues es para que vean cuál es el valor que se está generando. Pero no tienen que hacer ya todo este equilibrio, ya lo hicimos acá. Y entonces únicamente tienen que usar estas dos funciones. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el corte en D cuando la puntual se para en B? ¿Cuánto vale el corte en D cuando la puntual se para en D? En B, en el apoyo B. Este era B. ¿Cero? ¿No? Es cero porque ya no le transmite nada a la viga. Entonces, el corte vale cero en ese punto cuando D está, cuando la puntual está allá en B. ¿Cuánto vale el corte en D cuando la puntual está en A? Cero. Cero también, ¿no? Pues aquí está, mire, este cero me dice que cuando la puntual se pone aquí, el corte en D vale cero. Este cero que está aquí me dice que cuando la puntual se pone aquí, el corte en D vale cero. Cuando la puntual se para aquí, el del lado positivo, cuando se para sobre D, tiene un corte positivo que es 55. Y un corte negativo que es menos .45. La suma de este corte, pues, es el 1 que es la fuerza que estamos colocando ahí. Entonces, siempre cuando nuestra puntual esté en el corte, en el punto de corte, en este caso D, tiene que formar uno, sus cortes. Tiene que sumar uno. Ajá, sí. Sí. Hacia un lado va a tener luego un corte negativo y hacia el otro lado, pues, un corte positivo. Sí, ya quedó claro. Ok. Ok.
A lo mejor porque, bueno, como dicen, ¿no? Ustedes ya a mí me parece muy sencillo, pero, o a lo mejor no uso las palabras adecuadas, no sé. Pero es lo que habíamos estado haciendo, pues, de equilibrio, de entender los diagramas, de ver cómo son los diagramas. Es decir, que ustedes puedan adivinar, no adivinar, sino definir bien cómo es el diagrama de una viga con una carga puntual. ¿O cómo es el diagrama con una viga, con una carga distribuida? Dice su compañero. Y eso, pues sí, esa visión, sí, pues es útil, ¿no? Que ustedes sepan cómo va a ser el diagrama de momentos, o al menos, si no conocen los valores, pero sí al menos la forma que va a tener. Por ejemplo. Por ejemplo, esta viga, así. ¿Cómo es el diagrama de momento de esa viga? Se va a pandear la parte de la distribuida hacia abajo y lo demás va a subir. ¿A dónde? ¿A dónde va a subir? Pues a la parte negativa. No. No, ¿por qué la Al negativa? ¿Cómo revés, sube al la revés. negativa? A ver, no puede subir a la negativa porque aquí no hay empotramiento, tiene que llegar a cero. Y entonces, pues puede que se haga así, ¿no? A ver, ¿y cómo es el diagrama de corte para esa viga? Para Dios, ¿verdad? Sería la distribuida, de A hasta la parte Pues, distribuida, de la carga distribuida. ¿cómo? ¿Cómo sería la línea Es o negativa la? hacia abajo, como tipo triángulo. Pues entonces quedaría algo así y luego ya se va horizontal. Entonces, esa parte, pues ya ustedes la deberían dominar, supongo. Para que puedan ver lo que hacíamos allá con el corte, ¿no? Lo que hacíamos con el corte. Entonces, vamos a ver la otra parte que ahora tiene que ver con el momento, que es parecido. Que es parecido a eso, ¿no? Vamos a definir la distancia. La distancia. L1 hasta donde está D. L1 hasta donde está D. Entonces nuestra viga tendría así A, luego el punto D, una distancia L1 y hasta el otro lado una distancia de L. Y la otra distancia que también necesitamos conocer, pues es precisamente en dónde va a detenerse la carga unitaria. ¿De acuerdo? Entonces, pues hacemos suma de momentos en D o suma de momentos antes del punto D. No, creo que sí. Así. M1 de X. Hacemos suma de momentos en D, en esta dirección, los giros positivos. Y entonces, tendríamos. Uno menos x sobre l por L1.
Y entonces, a ver, en este caso, como la puntual va a estar antes del punto D, lo que vamos a hacer es que faltaría el 1. Yo saco mi acordeón. Ok. Entonces sería menos. A ver, sería M1 de X menos, porque va en contra, quedamos que en esta dirección eran positivos, entonces este M1 es positivo. Luego la reacción por L1 sería negativo. Y me falta la unitaria, que también sería, como va en esa dirección, sería positivo, ¿no? Entonces sería 1 por, ¿cuál es el brazo de palanca? ¿Cuál es el brazo de palanca? No. Es con respecto a este punto. Sería L1 menos X, ¿no? Todo este L1 menos X. Me queda este pedacito. Sí. Y ya igual a 0. Así. Y entonces de ahí sacamos M1. M1 de X, que va a ser la función o la línea de influencia para el momento en el punto D, cuando la puntual está antes del punto D. Y entonces, este L1, a ver. Este pasa para el otro lado y queda positivo, ¿no? 1 menos X sobre L por L1 menos 1 por L1 menos X, así. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Y entonces ya M1 de X, si lo simplifican, va a quedar... ¿Cómo? Una X menos X por L1 sobre L. Este L1 con este L1 y este L1 se van. Y esta X queda positiva, que es este. Y me queda entonces menos X sobre L por L1, que es este. Ok. Así. A ver. A ver, pues sí, necesitamos ahí también que llamen a su maestro Timoteo para que les enseñe a factorizar. Este sería L1, positivo. Menos el ¿verdad? L1 de acá, sí. Y te queda, ajá, la X positiva y ya, sí. Y este es L1, o sea, X por L1 sobre L, negativo. Así. Ese es entonces la línea de diferencia para el momento en D, cuando la puntual está antes del punto D. Cuando la puntual ya pasó del punto D, tendríamos entonces M2 de X, que sería igual así, M2 de X, sería positivo, luego menos 1 menos X sobre L por L1. Y ya, ¿no? Ya, porque ya no estaba la puntual. Y que pues yo nomás veo hasta el B, no sé qué tiene abajo. ¿Cómo? ¿Hasta dónde ve? ¿Esto no lo ve?
Oh, ese sí, pero acá donde tiene lo demás escrito. ¿Esto? Ajá, eso ya no. Bueno, yo no sé los demás. Oh, nada más le puse la longitud de L1 hasta D. Nada más. La reacción es la misma. Esta reacción es la misma, esa sí lo ve, ¿no? Sí. Pues esta reacción es la misma. Abajo había nada más la distancia hasta D, que es L1. Y entonces tendríamos así, 1. Así, igual a 0 ya, no tenemos aquí más. Y entonces sería M2 de X va a ser igual a L1 menos X por L sobre L. Por L1 sobre L, así. No. No, sí, así. Sí, así. Así. L1 menos X por L1 sobre L, así. Y entonces esas son las dos funciones para la línea de influencia en el momento cuando la puntual está antes del punto D y cuando la puntual está después del punto D. Como son líneas, entonces pues podemos trazar con dos puntos, ¿no? Aquí le vamos a dar, no sé, 30 y el L1 esté, no sé, a 15. A 20, no, 15. 15 es la mitad. Eso es un ejemplo, 13. Entonces 13, lo vamos a dejar en 13. Acá usted sabe rápido hacer sumas. En 13. Ok. Entonces, la longitud vale 30. La distancia al punto D son 13. Es decir, L1 vale 13. Y la X, primero la vamos a hacer que valga 0 para que esté en A. Si la puntual está en 0, entonces el momento en D, pues vale 0. Entonces lo ponemos aquí, miren. 0 menos 0 por 13 sobre 20, pues da 0. Luego, cuando la X vale L1. Cuando la X está justo sobre D. Sería 13 menos 13 por 13 sobre 30. ¿Cuánto da eso? Entonces, ¿tu L no vale 30? ¿Sí? ¿Tu L1? No, vale 13, es la distancia al punto D. Ah, ok, entonces tu L no va con el 1, ya. Sí, la L1 es la posición del punto D. Y X es la posición donde se para la puntual. Entonces sería 13 menos 13 por 13 sobre 30. ¿Cuánto da eso? Imagino lo ven, ¿eh? 7.36, positivo. Entonces ese lo dibujamos arriba así y la línea de influencia sería de esa manera. Así. Este punto es 7.36. Cuando la L vale 30, cuando la X se paró acá, entonces tenemos también que vale 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendríamos 30, no, 13 menos 30 por 13 sobre 30. Y entonces esto me da 0. ¿De acuerdo? A ver, si la X vale 30, la puntual está después del punto D, uso la segunda función y voy a tener 13 menos 13 por, bueno, menos 30. Menos 30 por 13. Sobre 30. Y entonces queda aquí 1, 13 menos 13, pues da 0. Entonces estamos aquí al final. Y entonces la otra línea sería hacia acá. Esta es M2 de X y la otra línea es M1 de X.
Entonces, esta función de m1 de x me va a dar el valor del momento en d cuando la puntual esté antes del punto d o en el punto d. Y esta otra función también me va a dar el valor del momento en d cuando la puntual esté en d o avance después del punto d. La entonces primera función podemos... va a usar cualquiera de las dos para tener este. Ok. Sí, aquí tendría otra vez 13 menos 13 por 13 sobre 30, queda igual. Si se queda, si está antes del punto D, si está, perdón, si está en 13, sería X vale 13. Esta X vale 13, L1 vale 13 y L vale 30. Que es este. Si está en 13, también puede usar los 13 del L1 menos los 13 por los 13 de L1, 13 de X por 13 de L1 sobre 30, que es exactamente igual a este y es el mismo punto aquí arriba. Esas líneas llegan ahí. Y entonces, si usted recuerda cuánto, cómo es el diagrama de momento para una viga que tiene aquí una puntual, no sé, de 10.000. ¿Cómo es el diagrama de momento? Pues es una diagonal desde el punto A hacia pues la reacción que ocasionan los 1.000 y hacia abajo, y pues ya es otra diagonal hacia la reacción en el punto B. Así, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, si esta puntual de 10.000 estuviera justo en 13, si este tiene 30 también, esta viga mide 30 y esta puntual de 10.000 se para justo en el punto D, yo puedo saber ya el momento en ese punto. Solamente tengo que multiplicar esta altura en la línea de influencia, perdón, por la carga. Es decir, 10.000 por 7.36 me da el valor del momento ahí. Y es un momento positivo. Es un momento positivo. Está abajo, recuerda. Esta es la línea de influencia, perdón, esta es la línea de influencia para el momento en el punto D. Y este es el diagrama de momentos para esta puntual que se colocó o que está a 13. Entonces, para poder encontrar este momento, yo tengo que hacer equilibrio y luego hacer suma de momentos aquí para encontrar M. Ah, bueno, pues ya no lo tengo que hacer porque ya tengo la línea de influencia para el momento en el punto D cuando la carga se está moviendo y justo se va a parar sobre D. Si se para justo sobre D, esta altura multiplicada por la carga real me da el momento real. Si la puntual de 1.000 se para en otro punto, entonces el diagrama de momentos es así, ¿verdad? Y tengo que volver a hacer equilibrio y tengo que volver a hacer el diagrama de cuerpo libre y encontrar el momento. Ah, bueno, pues no, si se paró aquí a 25, entonces uso esta función y le pongo aquí 13 menos 25 por 13 sobre 30 y ya tengo cuánto vale el corte en D cuando la puntual se paró a 25. ¿Sí? ¿Y eso no nos sirve para los temas anteriores? Al revés. Probablemente haciéndolo así, se aclare los temas anteriores. O sea, que lo pueda ver ya como útil si tiene ya bien, bien asimilado lo anterior. O sea, si le parece útil. Ajá, si le parece útil es porque sí, la parte anterior ya la tiene, ya es suya. Pues es que así se ve que, o sea, se facilita más. Sí. Pienso yo, ¿no? Siento. Pues sí, porque en los temas anteriores necesitábamos las reacciones a fuerzas y pues ahora podemos sacar las reacciones por separado con lo que vimos ayer. Y el corte y el momento en un punto. El asunto es que esto se vuelve un poco más útil porque usted puede saber, por ejemplo... ¿Qué corte produce en un punto un camión cuando pasa por un puente? Por ejemplo, que es la aplicación de esto. Y que no le interesa ahorita cuánto vale la reacción en los apoyos, porque ya alguien ya calculó esos apoyos. Entonces usted simplemente va a revisar las vigas.
Ya si le dicen, no, pero también necesito la reacción, ah, bueno, pues ya la puede sacar, ¿no? Porque usted tiene ya el vehículo que va a pasar, y ya tiene su línea de influencia para la reacción, y entonces lo puede hacer. Pero sí es un poco más simple, porque puede, pues, hacer el trabajo más rápido, pero solamente. Como quien dice, es un análisis de una carga desplazada en la viga. Una carga móvil sobre la viga. Sí, sí. Dale, pues ya, quiten el de grabar porque ya se acabó la hora y ya ahí vienen los otros. Por favor, nos vemos mañana. No, nos vemos el lunes.